Bueno, este piloto hemos visto que ha estado ahí por lo menos dos o tres vueltas con la moto parada y, bueno, cometió una maniobra peligrosa, pero sin duda lo que le ocurrió es que no vio venir a Vico. ¿Y qué puede hacer Vigo, cualquier otro piloto que se cruza así? ¿Cuál es la mejor decisión? Porque dice, me va a la derecha, me va a la izquierda, freno, ¿qué hago? Pues depende dónde te lo encuentres. Ahí es donde entran en juego los reflejos de un piloto. Puede decidir sí, mucho esto. Sin duda mejores reflejos que los de cualquier otra persona. Digo, Javi tendrá experiencia como para no caer en trampas como esta, porque ha pasado por cualquier circuito. Y además, pues la buena noticia que va a estar seguramente en Estados Unidos en el outdoor este año. Pues muchos problemas, porque además Kawasaki ya se han peleado. Bueno, han llegado a un acuerdo de dividirse y cada uno por su camino. Y Javi en Estados Unidos. Sí, parece que está contemplando la posibilidad o tiene el tema avanzado de ir a correr algunas carreras de outdoor en Estados Unidos. Y hombre, sería bonito verlo allí, porque a pesar de la mala suerte que está teniendo este año con el tema del Mundial, pero yo creo que en Estados Unidos puede decir algo todavía. Un Javi García Vigo en esta primera manga estaba en segunda posición y así acababa. Detrás de él se ponía Alvarito Lozano, unos puntos muy importantes para Álvaro, que ya veremos en los siguientes programas cuántos de importantes, porque Alvarito Lozano pues iba creciendo en Albaida, creciendo en La Bañeza. Muro, como sabéis, no se va a correr por el momento, esperando que sea Place. Así que la siguiente prueba del MX1, la que se puede ver, la que podrán ver el público, será en junio en San Esteban de Gormaz. Pero también tenemos una cita aquí en Almería, que es con el Supermotard, el Quad Motard, una prueba muy interesante en Agua Dulce. ¿Tú tienes algo que ver con esto? Yo no tengo nada que ver, porque la verdad es que de este año estoy un poquito retirado de organizar carreras. Descansando, pero es sí. Mentira, señores, porque lo vamos a ver la semana que viene, porque tendremos en el programa los veteranos de Yator. Yo sé que Javi quería escaparse, pero no, le llamaron y estuvo aquí a trabajar. Bueno, estuve echando una mano allí en el preparque y tal, echándole una mano a los amigos del Motoclub Almanillar y de Motoyerros, y bueno... Estoy intentando ir a la menos carreras posible y dedicarme a divertirme yo un poquito con la moto y con mi hijo también. Bueno, esto está muy bien. Queda dicho, señores, la semana que viene estaremos con los veteranos del Campeonato Andaluz. Estará en la carrera de Viator, las dos mangas, tendremos muchos amigos y además tendremos un piloto con camiseta Crossword, un gran amigo de un programa muy famoso que ya todo el mundo conoce. Mientras aquí en Territorio Motor seguiremos con los comentarios de Javi, que pues nos hablará más a fondo de esta categoría de veteranos que mucha historia han dado, ¿no?, a lo largo de estos años. Hombre, hay grandes pilotos ahí como Francisco Míguez y otros más que son pilotos que han sido punteros a nivel andaluz y a nivel nacional. Míguez ha sido un piloto muy puntero a nivel nacional y es un tío que no deja las motos ni cuando se jubile, me parece a mí, porque está aguantando ahí como un jabato. Mientras Barragán seguía dando clases magistrales aquí en Alhama de Murcia, lo hemos visto, Manu Rivas estaba rodando. Recordamos que Manu Rivas salió en décima posición, un Manu Rivas que nos ha acostumbrado a unas malas salidas, pero recuperando muy bien posiciones, hasta llegó a estar hasta la séptima posición, buena puntuación para él, pero otro piloto que irá mejorando a lo largo del Campeonato de España. El tema de las salidas es algo muy importante, algo que ha penalizado siempre a Rivas, porque durante las primeras vueltas no estar con los primeros te produce un retraso que luego es muy difícil de recuperar. Además, el ir con los primeros te arrastra siempre hacia adelante y, sin embargo, una mala salida pues tienes que esforzarte en remontar, y cuando tú ya llegas a una posición medio buena, pues los que han salido delante de ti están bastante lejos, ¿no? Entonces el salir bien siempre es algo muy importante, porque si no vas muy penalizado toda la carrera. Pues Manu Rivas, esto un poco lo que le iba pasando en esta primera manga, solamente tres las posiciones que conseguía subir después de la salida. Un Jonan Barragán que marcó tiempo que nadie podía estar al alcance. Javi Vigo defendió la segunda posición de un Álvaro Lozano que iba creciendo. En cuarta posición estaba este número 4, el señor Aarón Bernárdez, subcampeón en el año 2006, pero este año parece tener muchísimos problemas, no consigue estar al paso de Jonan Barragán. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar a un piloto que lo puede hacer bien un año y el siguiente no consigue estar al paso de los demás, que siempre más o menos ha tenido este paso?
ahí pueden haber muchos componentes. Yo en este caso no te sabría decir, pero una mala pretemporada, no haber realizado la preparación física adecuada, no estar lo suficientemente centrado, ahí pueden ocurrir, haber muchos temas. Principalmente lo fundamental es hacer una buena pretemporada y tener la preparación física adecuada. La máquina se sobreentiende que debe ser buena. Esto sí, si no, no puedes aspirar a nada. Señores, se está acercando el final de esta primera manga. Lo hemos dicho, un Jonathan Barragán que no había manera para cogerle. Un Jonathan Barragán que hizo pensar que aquí en Alame Murcia se iba a acabar el campeonato. Porque primera manga para él, ya la veremos la segunda, otra manga para él. Pero todo iba a cambiar en lo largo de los días, la semana iba pasando, las carreras iban cambiando. Aquí lo veis, Jonathan Barragán primero, seguido por Javi García Vico en segunda posición y tercera posición para Alvarito Lozano. KTM, primera y tercera posición. (Risa)